Y Dios es insondable y al contrario, siempre nos sorprende. Y tenemos que tener cuidado nosotros los que ministramos, porque cuando vamos a ministrar, cuando vamos a hacer algo, también caemos en estereotipos. Entonces voy a hablar con el enfermo y llevo mi aceite consagrado y lo unto, como dice la escritura, o me pongo a orar al lado de él. Lo que uno hace siempre, pero a veces Dios no quiere que hagas lo que haces siempre, porque es el Dios creativo, es el Dios que te sorprende todo el tiempo. Y si no, si así no fuera, me animo a decir que lo que pensás que es Dios no es Dios, porque Dios es insondable y nunca se lo puede abarcar. Entonces lo más normal, entre comillas, que nos pase con Dios es que nos sorprenda y nos cambie. Y a Naamán, que le pasó esto, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, y tal vez ya nos haya pasado alguna vez, que esperábamos que 2 más 2 fuera 4 y de golpe 6, que esperábamos que al llegar a la iglesia iba a suceder tal cosa y sucede otra, que esperábamos un avivamiento en tal lugar y sucede otra cosa, que no esperábamos nada. Thank you.
Sembremos en los instintos. Sembremos.